capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 12. En esta serie voy a concluir con las preguntas a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin. ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel, desde luego que no lo vamos a cubrir en esta, en esta mañana todo más que uno, dos, tres versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin, escúcheme con cuidado, para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otro, otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es, el final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ya ven por qué debe entrar en su Biblia, yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible. Están acostumbrando a que los ponen el, 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 y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia ni dónde está Daniel ni dónde está, porque ya todo está en la pantalla y es una ayuda. Pero no podemos nosotros depender siempre porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad. Y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. El versículo 11 al 40 al 45 de Daniel menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio, entre los mares y el monte glorioso, más llegará su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo: Cuando el anticristo se muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia nos muestra la, eh, eh, se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria y de Irán como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a, a violar el templo y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12 en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el Anticristo instale sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo, dice la Biblia? se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se mude a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vio una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles se enfrentaron los dos ejércitos y no prevalecieron y Satanás fue arrojado a la tierra con todos los ángeles caídos y los demonios durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los tres primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura siete años. Entonces, a los tres y medio años, primero, el anticristo viene con paz y abriéndose eh, un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los tres años y medio, el tratado que él firma por siete años con los judíos, Daniel 9:27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24, 15, que Jesús les advirtió: Cuando veáis la abominación desoladora. El profeta Daniel les dijo: Escapen a los montes porque habrá tribulación como nunca jamás en la historia la había habido. Entonces, bien, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad? Una tela donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos esta, este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá. Y yo creo que esto y por acá, la Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar precepto sobre precepto, línea sobre línea, dentro a no ser de un contexto, un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen, todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios y nunca puedes en tu propia Biblia tener 10, 15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, ah pues de veras, esto es así, porque repito... Cuando vienen falsos maestros es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. Me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos completamente desnudos. En un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. Y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, ¿verdad? Completamente condenados. Lo más triste, y lo más trágico es cómo es posible. Que pueda haber este público aplandiendo esto, o sea, un público completamente ya degradado. Yo no me aguantaría estar ahí, me pararía, tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también, y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya, porque si eso es lo que quieren, eso es lo va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen grandísimos sobre la humanidad. Se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que llega a una mente reprobada? Las personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre. Las personas que creen que hay más de dos géneros es cuando es, es una mente ya reprobada, una mente invadida por una confusión tal que te llega a un estado final de locura y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los tres años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. ¿Por qué? Porque dice así, el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. Y todos los imperios del pasado, donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo. ¿Saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así, de una forma completamente neurótico y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño, étnico, de judíos, sin tierra, sin armas, sin religión y sin nada, con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de Estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio, ahora que estuvimos en, en, en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. Seis millones de judíos muertos. Flacos, niños destazados Mujeres embarazadas abrientas, este, Abiertas de su vientre Josef Mengele el, el médico de Hitler Tratando de cambiarles el color de ojos a muchos Para crear un sueño La raza aria Una nueva civilización Que es exactamente La agenda Del siglo XXI Del foro Económico Mundial, encabezado por un alemán llamado Klaus Schoff. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del Foro Económico Mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos, Suiza, este hombre Schaaf, el alemán. Dios no existe, la Biblia no existe. Vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura ya. Entonces Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido a Israel y a continuación dice: Y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos tres años y medio de la gran tribulación o corresponde a la gran tribulación, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, aquí hay un paréntesis, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta cuando hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí que otros dos, otros dos ángeles que estaban en pie al uno y a este lado del río, es el río Tigris, donde tuvo esta visión Daniel, y al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río o sea, está Daniel aquí a la orilla del río Tigris, un ángel en una orilla, otro ángel en otra orilla, pero otro ángel en medio parado sobre el agua, venciendo la ley de la gravedad, como lo hizo Jesús, se acuerdan, cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar. Los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a las que los seres humanos estamos sujetos. Entonces, este ángel que estaba en medio del río, parado sobre las aguas del río, Dice la Biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron, o sea, era un ángel superior. Muchos dicen que era el mismo Señor Jesucristo. Y dijo un varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Qué interesante, en el Antiguo Testamento... Cuando alguien juraba, era con una mano. Pero por primera vez, este ángel o el, la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río levantó las dos manos, la derecha y la izquierda, para jurar. Para jurar qué cosa, para contestarle a Daniel cuándo era el fin de todas las cosas. Escuchen con atención. Y juró por el que vive por los siglos. Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo equivale a mil doscientos cuarenta días. O tres años y medio. Entonces contesta el ángel y dice. El final será cuando se acaben los tres años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Y cuándo será esto? Cuando se acabe la dispersión del pueblo, o sea, cuando se termine de perseguir a los judíos, vendrá el fin. ¿Y quién va a terminar esta persecución de los judíos? El mismo Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 con la, el espíritu en su boca, matará al anticristo. Eh, Apocalipsis 19 y vio un caballo blanco, uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de Dios. Y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo será el fin en cuanto a Israel? Cuando venga Jesucristo, en la, al final de la gran tribulación. Versículo 8 y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues claro, en aquel tiempo, ¿verdad? si ahorita nos cuesta trabajo entender, ¿cómo no iba a tener problemas de confusión Daniel? Y entonces le dije, Señor mío, ahora vean la pregunta que le hace, ya no cuándo, sino cuál, cuál será el fin de estas cosas. Él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas. Otra vez, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. En los tiempos en que estamos viviendo, la mayor parte de la humanidad se levanta, desayuna. Va al trabajo, come, regresa, ve una película en la noche, se acuesta y así le pasan tres o cuatro años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero, o qué negocio planear, o cómo mantenerme trabajando. Todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada. Se llama el mundo de las tinieblas. Y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas. Y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras. Como algo normal. Todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuadrados, infelices, en las bicicletas, a los niños de tres o cuatro años de edad, te das cuenta que ya están completamente en tinieblas, ya no disciernen ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuadrarnos públicamente. Las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano pero los entendidos comprenderán. Mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente: ¿A qué equipo perteneces? ¿Al equipo de los impíos? Tu vida es confusión, ya no distingues, ya no discernes, para ti no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para ti, el mundo a través de la tecnología, como dice el Fondo Económico Mundial y de la genética, vamos a crear a una raza superior. Eres de los que apoyan y creen que Elon Musk, el director del proyecto X y Tesla, va a meter un chip en el cerebro, conectarlo con cientos de alambres, con una computadora conectada a la nube, para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano. ¿Crees que esto puede llegar a ser posible? ¿Crees que se pueda el ser humano como se encuentra tan loco actualmente crear una raza humana? ¿Podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la Luna o en Marte? ¿Podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿No nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? a qué punto ha llegado la humanidad? a qué grado hemos llegado? donde dos hombres pueden criar ya un niño y dos mujeres pueden criar a un niño también? a dónde hemos llegado? donde la familia judeo-cristiana de hace seis mil años ha sido un hombre y una mujer y los hijos una familia. esa es una familia. hace seis mil años llegamos al siglo 21 de la luna y el hombre y esto y la computadora y la tecnología y la eh, inteligencia artificial y el transhumanismo y nos ha vuelto locos y ahora la diosa es la ciencia que no es ciencia es ciencia ficción porque dejó de ser ciencia ya los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo versículo 11 terminamos esta lectura y dice y desde el tiempo, aquí se agrega algo que después lo voy a explicar, y desde el tiempo le dice el ángel a Daniel, que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, a los tres años y medio, el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución. ¿Estamos? Ahí nos encontramos, a la mitad de la tribulación. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que lo hará el anticristo, hasta la abominación de salvadora habrá mil... 290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, vean las últimas palabras a Daniel. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Carlos. Carmelita, Santiago, Pepe, ustedes irán hasta el fin. Y van a resucitar. Y cuando resucites, vendrá Jesús a entregarte tu herencia. A cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y muchos, cuando llega el día de su muerte, abrían los ojos y se darán cuenta que vivieron una fantasía una ciencia ficción durante toda su vida. Y nunca quisieron oír aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te sigue ofreciendo estas promesas, tú que me escuchas en esta mañana. Para que despiertes, porque es necesario que despierten, están como zombies la humanidad ahorita, están como dormidos, no saben ni lo que está pasando, y así es como vendrá Cristo. Dijo, como en los tiempos de Noé, como el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Muy bien, gracias, Señor, por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo. Ahora, muy bien. Antes de entrar y a estudiar este capítulo 12 de Daniel, veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos. En el capítulo 2 de Daniel, síganme con muchísimo cuidado. Aquí no necesitas la Biblia, dale gracias a Dios. El capítulo 2 de Daniel... Hay una, un sueño de un rey, de una estatua grandísima, el rey Nabucodonosor, donde la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies, una mezcla entre el hierro y entre el barro. Todo va a ser muy resumido. Entonces Daniel, pues el rey le dijo a Daniel, ¿verdad? Eh, es, interprétamelo y, inter, y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor. Veamos bien, en esta estatua vemos que son cuatro imperios, la cabeza de oro es Babilonia, tal como la historia lo certifica. Después de Babilonia, tal como la historia lo certifica, vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios. Después de los medos persas, como la historia lo certifica, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotando a los medos y a los persas. Después vino Roma y derrotaron al imperio griego. Y ahí nos quedamos con las dos piernas de la estatua. Y ahora vemos los diez dedos. Entonces, el cuarto imperio, o sea, en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender, Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba. Exactamente los pies de la estatua y toda la estatua se derrumbaba: Babilonia, los persas, que es Irán actualmente, Grecia y todos los territorios que abarcó el Imperio Romano. En, en estas palabras, la Biblia profetiza que desde ese tiempo, hace 2600 años, hasta la segunda venida de Cristo, solo habrá cuatro imperios en el mundo. El Imperio Romano. Tuvo tres etapas o divisiones. Número uno, el Imperio Romano fue Roma. 1424 y 1425, más o menos, Roma Occidental desapareció y se perpetuó con la Roma Oriental en Constantinopla. Casi 1500 años el Imperio Romano. Entonces, estas son las dos: la, la, la segunda etapa, primero fue Roma, pasaron 300, 400 años y ya las dos la, se divide en dos la segunda etapa el imperio romano se dividió en dos etapas ahora los diez dedos de la estatua falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano porque de acuerdo a la biblia los diez dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo no sé si estaremos aquí todavía diez naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano. Van a formar un G10, cinco naciones del oriente y cinco naciones del occidente, tal como el imperio romano se dividió. Ahora es una equivocación creer que solamente serán de Europa, porque el imperio romano era Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, las cinco naciones, las diez naciones, perdón, que van a surgir en el mundo en un G10, y cuando oigamos que se forma un G10, o diez secciones del mundo se unen en una confederación política, hasta que este G10 se forme, de una de estas diez naciones surgirá. El anticristo Es inútil especular Que será el Papa, que será Obama El Príncipe de España, el Rey El de Inglaterra, etcétera, etcétera Es inútil estar especulando No será hasta que veamos Esta conformación, la tercera etapa Del Imperio Romano Que surgirá el anticristo Y esto ya lo corrobora, verdad Apocalipsis, etcétera, etcétera Bueno, esta es la primera eh, Ahí nos quedamos con el Imperio Romano Cap Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel el capítulo 7 de Daniel, estos cuatro imperios, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, son representados por cuatro bestias. Ya, ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como cuatro bestias, que son el oso, el león y el leopardo. Babilonia, los medos persias y el imperio griego representado por el leopardo. Y en el capítulo 7, el cuarto imperio Roma se le agrega algo. Vean ustedes gradualmente la revelación, porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo. O sea, el Espíritu Santo va reduciendo, reduciendo, reduciendo y nos lleva finalmente, lo vamos a ver culminado en el capítulo 12 que vamos a estudiar, donde surgirá el anticristo. Entonces, en, el, en, la, en la visión del capítulo 7 de, de Daniel, vemos nosotros al oso, al león y al leopardo, pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia. Y por primera vez aparecen en el cuarto imperio diez cuernos y un cuerno pequeño que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo, que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo. De esos diez cuernos surgirá el anticristo. Y ahí se queda el capítulo 7. Y nos brincamos al siguiente capítulo 8, y en el capítulo 8 ya no son los cuatro imperios, ni tampoco los cuatro imperios de las bestias, sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Daniel nos representa a dos imperios nada más al imperio griego representado por un macho cabrío y al imperio medio persa representado por un carnero. Y dice Daniel, vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar a todos tal como la historia nos presenta a los medios persas, pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó, que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío, y enfrentó al, al carnero y lo destruyó y lo tumbó. O sea, la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas. Y dice el capítulo 8 de Daniel. Pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa, se muere el, el cuerno grande, que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno, que fue el líder del imperio griego. Y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo. Cuando muere Alejandro el Magno, y lo dice el capítulo 8 de Daniel, se divide en cuatro secciones geográficas el imperio griego. En Turquía, en Grecia, en Egipto y en Siria, bajo los cuatro generales de Alejandro el Magno. Pero, los voy a dejar aquí todavía expectantes, de una de estas cuatro divisiones, que tuvo el imperio griego saldrá el anticristo. Si tú lees hoy en la noche, capítulo 8 de Daniel, tal vez lo leas por primera vez en tu vida habrás tu Biblia hoy en la noche. Vas a ver claramente cómo es representado el anticristo de una forma sobrenatural. Y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo. Brincamos al capítulo 9, y Daniel en el capítulo 9. Descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos, se pone a orar, Señor, ¿cuál es el fin de Israel? Porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas. Y dice Daniel, Señor, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Vas a acabar con Israel o vas, a... ahorita que regresen de Babilonia, volvemos a levantar el imperio ¿verdad? Eh, de Israel y regresaremos a nuestros sacrificios, etcétera, etcétera? Y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas, 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Daniel, te voy a revelar en años cuando va a suceder toda la historia de Israel. Desde que se dé la orden de reconstruir el templo, lo fue en el año 445 antes de Cristo. Esto es impresionante. Matemáticamente exacto se profetizó en el Antiguo Testamento cuando sería la primera venida de Jesucristo. Y adivinen quién fue que lo pudo deducir: ni los líderes religiosos, ni los fariseos, los tres reyes magos. Que no eran magos, ¿verdad? Pero eran, eran, eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel y venían todos de Irak y de Babilonia. Sabían y llegan al rey Herodes a decirle, sabemos que un rey... ¿Quién les dijo? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente qué iban a hacer? Porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel, las 70 semanas. Entonces le dice a Daniel, desde el, la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que, van a, que va a morir y lo van a matar, habrá 483 83 años. O sea, 69 semanas. Porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos, se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo, Nehemías capítulo 2, exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel. Pero son 70, ¿se acuerdan? Entonces, 70 semanas de años, ¿cuánto es? 490 años. Entonces, Cristo cumple 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén, y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías. Y de ahí en adelante a rechazar al Mesías, Dios, nos vemos Israel, levanta después de la muerte de Cristo, porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenía, dice en Hebreos capítulo 9, que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento. Y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera muerto, no habría Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces queda una semana se cumplió 69 semanas eran 70 se llama la semana 70 de daniel que son siete años los siete años de la tribulación los siete años de angustia para jacob el día de jehová el día de la ira el día del señor todos estos términos son intercambiables todos apuntando a los últimos siete años donde ni tú ni tú ni yo vamos a estar ahí nos vemos en cualquier momento, ya como está el mundo, nos vamos de este mundo. Adiós mundo cruel. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Los entendidos. Y si eres entendido, lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo. Tomar en serio a Dios, tener un tiempo para la Biblia todos los días, un tiempo de oración, un tiempo con tu familia a orar en la mañana, en la tarde, en la cena, tener tiempos de oración, tener tiempos de dedicación, de poder hablarle a la gente de Cristo, a mi compadre, a donde quiera que vaya, hablar. A... Somos la luz. Somos la única luz, santos, de Dios. En tu trabajo, en tu taller de carpintería, en tu, en tu taller de plomería, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, todos están en tinieblas. Busca la oportunidad, dile Señor cuando te levantes, dame la oportunidad de hablarle a Panchito. No sé cómo me le voy a llegar, pero pues dime cómo le llego, cómo le llego a mi suegra, cómo le llego a mi primo, cómo puedo hablar. Pero pide, tienes que tener pasión por decirle a la gente: ¿eh? arrepiéntanse. Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados. Tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego de que sea como un volcán dentro de nosotros, que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas. Y los cristianos, la mayoría, dormidos, ni la Biblia trae en el domingo a la iglesia y darle con eso. Capítulo 10, una guerra cósmica, capítulo 11 de Daniel, bien los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo, eh, el anticristo va a derrotar cuando se formen estas 10 naciones va, va a derrotar a tres, Daniel 7 y entonces da, eh, Apocalipsis 17 el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana. Y cuando el anticristo derrote estos tres, los diez dedos, le entregarán después el poder, Apocalipsis 17, al anticristo, y él se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios. Ya no habrá religiones más que la religión del anticristo. Y comenzará a marcar a todos los seres humanos. Y todos los que vayan a ir a, o que vayan a comprar a cualquier lado tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o entre, entre en tu entrecejo, porque aquí será la marca, o tal vez aquí en, en, en alguna, entre los dedos, o, o, o aquí no sabemos exactamente, pero sea, en la mano derecha, para que tú puedas activar tu comercio y vender, y si no, no vas a poder no comprar ni leche para tus niños. Y te acordarás entonces por qué ese domingo allá en Toluca no me arrepentí. Cuando oigas que desaparecieron millones de personas, se fue tu mamá, se fue tu hijo, se fueron tus papás, etcétera, etcétera. Todos los niños se los llevará a Dios. Gracias a Dios. No van a quedar niños menores de edad en el mundo. Dios sabrá a todos estos niños. Jesús dijo cualquiera que se atreva a tropezar a un niño Cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo, más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar. Los niños son sagrados para Dios. Y el que toca a un niño toca la niña de los ojos de Dios. Es el tiempo, pues, en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos. Ya me borraron aquí. el tiempo del fin. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos, encarcelados, viviendo en estrés con ansiedad, con angustia en sus almas todos los días, para conseguir el pan de mañana. Y tú bajas del cielo, Jesús, y nos dices, ¿por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Miren los pajarillos del campo. Nunca vas a ver un pajarito sembrando, ni guardando o almacenando su comida. Y se acuestan en la noche piu, piu, piu. y ni siquiera se acuerdan que en la mañana tienen que recoger la comida porque ahí va a estar sus gusanitos esperándolos porque si tú tienes cuidado de los pajaritos cómo no nos darás a nosotros todas las cosas más busquen primero ponme en primer lugar en tu vida y todo lo que necesitas, dice el Señor, te lo daré por añadidura. Vengan a mí y echen toda su ansiedad sobre de mí. No teman pequeña manada. Yo los cuido. Les he dado testimonio en la historia. Que así como he cuidado a Israel, pudo haber sido México u otra nación, pero quería tener un símbolo, una representación de que nunca abandono al que está bajo mi pacto y bajo mis promesas. Y tú, como hijo de Dios en esta generación, eres hijo de un pacto de sangre, que el Hijo de Dios en esa cruz derramó, con mejores promesas que el Antiguo Testamento, con un mejor mediador, con un mejor destino y más grande esperanza. Porque ahora hemos sabido que ese Mesías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob fue crucificado, angustiado y rechazado por sus perseguidores, molido por nuestros pecados. Y Dios muestra su amor para con nosotros: en que siendo pecadores, Cristo muere, es crucificado, enterrado y levantado para perdonarnos, iluminar nuestra vida con una nueva esperanza y poder darle gracia durante toda nuestra vida por tan grande salvación. Si tú no tienes a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, dile en este momento estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Confieso que mi vida te ha ofendido y no tengo la forma de pagar por tantos pecados que he cometido. Ahora sé que en esa cruz tu Hijo abrió las manos, fue coronado de espinas, clavos traspasaron sus manos y sus pies, pero fue levantado a los tres días para darme una esperanza de volver a vivir contigo. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo con todas las fuerzas de mi alma. Dame pasión por la verdad. Dame amor por las almas perdidas. Y quiero la corta vida que me queda vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén.